Recording in progress. Hello, hello. Good evening, everybody. Thank you, Hi, bro. Hi, Peter. How are you? sir. Very good. Coffee, 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 Yvonne, very good. It's time of coffee. Yeah, we need at this time coffee. Everything we see what happens. This year soon. Okay. Oh, about okay. Learning. Good evening, Mr. JC, Estela Abigail. Good evening, Estela. Good evening, teacher. Good evening, Good evening, guys. Oscar. Nice to see you again. Eight o'clock, guys. 8 o'clock. Just wait for a minute. 8 o'clock. Good evening, everybody. Welcome to the English work program. Okay. I'm happy to see you here in our second session. Or if you prefer, in our second class. Sorry, because I couldn't upload the PPT before. I did very later. I'm so sorry, okay? I'm so sorry that we have to start again, okay? We have to have classes. I mean, we are here. I hope that
You could. You have rested. I mean, I don't know. I mean, I know that some of you have to travel. Maybe some of you stay at home. Mr. Daniel Enrique Hernandez. Good evening. Okay, we are online. Okay, welcome, guys. I was telling you to the English Work Program, mejor conocido en español como Inglés para el Trabajo, de INSAFOR. Esta es nuestra segunda sesión y pues espero la podamos aprovechar al máximo. Ok. Y vamos a dar inicio con el tema pasado. Decía que el tema pasado fue el presente simple. Ok. Tenemos poca gente, así es que vamos a hacer una dinámica. Y la dinámica consiste en que vayamos haciendo preguntas a mi compañero y mi compañero las pueda responder. Vamos a hacer preguntas en terceras personas para recordar que en tercera persona tengo que usar esa pequeña S, ¿ok? Entonces, Ivonne, le voy a tener que preguntar a Daniel, ¿ok? Pregúntele sobre él o ella. Un compañero de trabajo, qué sé yo, o sea, ¿qué hace? No sé, where does she study? O sea, tiene que ser algo creado con tercera persona, ¿ok? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo yo preguntándole a Ivonne y luego Ivonne le pregunta a Daniel. Ivonne. Okay, teacher. Where does she study? Excuse me? Where does he study? ¿Dónde estudia él? Where does he study? He study English. He study English. Solo que recuérdese que era where, ¿verdad? Pero está bien. Pero recuérdese también era que he studies. Porque es una tercera persona. ¿Se recuerdan que eso es parte de lo que hemos venido trabajando, verdad? ¿Sí? Ok, Ivonne, vamos entonces, pregúntemele a Daniel, por favor. Daniel, ¿listo? Sé que no estuvo en la primera clase, pero la mayoría estuvo en los primeros módulos. Are you ready, Daniel Enrique? Daniel, where does your colleague? Ajá, está bien. ¿Where does your colleague qué? Work. Vaya, ¿dónde trabaja su colega, Daniel? Yo lo que tiene el micrófono apagado, Daniel. Tiene el micrófono apagado, Daniel. That's why we didn't listen to you. We didn't hear you. Oh, sí. Hoy sí ya lo tiene encendido, pero no hemos oído. ¿Qué ha dicho? I don't listen. You don't listen to her, the question. Okay. She asks you where does your colleague work? ¿Dónde trabaja tu compañero? He does Joshua. Ajá, Josué. ¿Dónde trabaja? Where does he work? Grupo Delphi, in Delphi. ¿Perdón? We work in Delphi. Ah, va. We work in Delphin. Perfecto. Él contesta a nosotros. Yes. Okay. Perfecto. Aunque pudo haber contestado también he works, que era parte de la que he works, ¿verdad? He works. Estamos usando esa S que tenemos que. No, don't worry. Okay. No, don't worry. Ahora, Daniel, hoy desquítese usted, no mentiras. Hoy pregúntele a Néstor Guatemala. Ya. No, o sea, ¿para qué? Hoy pregúntele a Néstor Guatemala sobre él, sobre ella. Who is Guatemala? he's here.
Fíjense que como es virtual, Daniel, usted tiene que lanzar ahí la pregunta, que ahí está Néstor, no se preocupe. Usted diga Néstor Guatemala y haga la pregunta. Y ahí Néstor Guatemala nos contesta. Hello. Hello. Ahí está. How does in your college? Vamos, una vez. Recuérdese, Daniel, usemos cualquiera de las WH questions, where, what, why, y pregúntele sobre algo, sobre él o sobre ella. ¿Dónde ella trabaja? ¿Dónde ella estudia? ¿Qué hora se va? ¿Qué sé yo? Ok. Guatemala, your college, what does he do? Eso es más diferente. What does he do? ¿Qué hace tu colega? ¿Qué él hace? What does he do? What does he do to college? JC Junior. What does he do, Néstor Guatemala? ¿Qué hace su colega? O sea, ¿qué él hace? Díganos una cosa que él hace. He or she, no sé. He works. Ajá. He works. Recuérdense que estamos trabajando esa pequeña S, así como que se usa en terceras personas, ¿verdad? He works, por ejemplo. No sé. He works in the computer. Él trabaja en la computadora. Okay, he works in a computer. In the computer. Okay. WH question okay. Plus does plus noun plus complement. Thank you, Mr. Rodríguez. Ahí Mr. Rodríguez acaba de chatear la ¿qué? Los componentes de una pregunta bien hecha. Lleva la WH question, el dual does, el noun y el complement, okay? Solo para que lo recuerden. Néstor, preguntémosle. Gracias, Daniel. Preguntémosle a Lupita, por favor. Tranquilo, chicos. Okay. Eso lo estamos repasando. Dígale. What do you do? Vamos. Lo mismo pudo haber sido cuando le pregunté sobre él, ¿verdad? Lo mismo le preguntó directo. Recuérdense que tratamos de preguntar sobre terceras personas. En lugar de decir, what do you do, podemos preguntar sobre él. ¿Y quién es él? Eso no es interesante ahorita. ¿O quién es ella? El punto es, ¿qué él hace? ¿Dónde trabaja? What does he do? Podría ser la pregunta, Néstor. Ajá. Ok. What does she do? Ajá, Lupita. What does she do? ¿Qué hace ella? Muy bien. I study. She studies. She studies. Esa pequeña esa S llevan los verbos en presente cuando me refiero a cualquier verbo, es decir, yo estudio, I study, pero she studies, ¿ok? ¿Qué otra cosa? I brush my teeth, yo me lavo mis dientes, she brushes her teeth, ella se lava sus dientes, ¿ok? Ok, Lupita, pregúntele a Delia, por favor. Delia, Where are you from? Perfecto, solo que cambiemos la tercera persona antes de que conteste Delia. Okay. Porque en lugar de decir where are you from, podríamos preguntar where is he from? ¿De dónde es él?
Where is he from? Exacto. Vamos, Delia. He is from United States, Colombia. Good. Thank you. He's from the USA. Good, Delia. He's from Delia USA. To JC. Thank you, Lupita. JC, what does your father do on weekends? Excellent question. What does your father do on weekend? He plays football. He plays soccer. He plays soccer. He plays soccer. Ahí estamos. He plays soccer. Exacto. Esa S es la que estoy remarcando ahorita, chicos. Esa pequeña S que usted dice, porque esa S es importante cuando hablo en el presente con las terceras personas, ¿ok? JC to Minor. Minor, ¿tengo audio o no, Minor? Antes de que le pregunte JC. Permítame, JC, vamos a saber que algunos a veces sé que se conectan en el transporte. Ah, ok. Oscar Morales, teacher. Ok. Minor, I don't know. Can I know about you? No sé. Edwin, tengo audio, Edwin, con usted. Estela, háganmelo saber, niños. Estela, voy en. Ah, va. Perfecto, Minor. Por eso quiero ahí, por lo menos háganmelo saber. Estela, buenas noches, teacher. Perfecto, Estela. No sé cómo está con su audio, Estela. Perfecto, Edwin, me llega, gracias, por lo menos para que me la van a saber, para que no, y perdonen, pero los pongo quizás mucho a hablar, las disculpas del caso, David Méndez, it's my first class, perfecto, David, ya casi llego a casa, perfecto, Estela, muy bien, Tatiana, hoy sí tenemos audio, Tatiana, a ver con Tatiana, estoy esperando los chats, si no puedo. Teacher. Hello, hoy sí. Yes. Okay, very good. Thank you. JC to Tatiana. Okay. Hi, Tatiana. What does your parents do yesterday? Solo recuérdense. What does your... Ahí hizo, hay algo. What does your parents... Es como que tus padres. What do your parents... O cambio a solo una. Porque parents es ambos, JC. No sé qué hizo tu papá, qué hizo tu mamá, qué hizo tu hermano. Vamos, vuelva a hacer la pregunta, JC. What did your brother do yesterday? Exacto, ahí está. Pero quitémosle el yesterday porque si no vamos a usar pasado. Solo what does your brother do? ¿Qué hace tu hermano? What does your brother do? Bájate, Daniel. What does your brother do? Okay. Tatiana. He went to the park. Ah, perfecto. Muy bien, Tatiana. Inteligente. Me usó el pasado. Perfecto. Pero usándolo en el presente, digamos esa oración en el presente, por favor, Tatiana. He goes to the park. He goes to the park. Exacto. ¿Por qué? Estamos ahorita en el presente. No sé si en este módulo ven pasado, niños. Si lo ven, fantástico. Y si no, pues ya lo vamos a ir viendo. Pero ahorita, pues, vamos todavía en presente, ¿ok? He goes to the park. Ok. Bien. Ahí quiero ver. Ah, bueno, Tatiana, tu Oscar. Oscar, sí tenemos audio con Oscar. No sé si tenemos audio. Sí, con Oscar sí tenemos audio. Video estamos un poco ahí. Perfecto, Oscar. Tatiana, pregúntele a Oscar. Please. Okay, teacher. What does she do at work? Exacto, very good. What does she do at work? Oscar? She makes reports. She makes reports, very good. Perfecto, chicos. Entonces, eso es más o menos recordatorio de que hemos estado en presente. Miren, una cosa es escribir el inglés, que es hasta cierto punto un poco aprendido, pero ya también tenemos que ir tratando de vocalizarlo, ¿verdad? En la medida de que lo vocalicemos, you are gonna learn, you're gonna
learn to speak English. I mean, you could speak English if you do that. Thank you, everybody. Let's gonna say some daily routines, okay? Let me see. I'm gonna share. Share. Okay. Which is what? Okay. I have here a Garfield, you know, a better known cartoon of the 90s and a still exists in the memory of some kids. Garfield, I loved, and still I love Garfield, okay? Now we are gonna watch a little the routine, the daily routine of Garfield. Okay, let's gonna see what do we have, okay? What is Garfield doing here? He's happy, but not, that's no. ¿Qué es? Vamos a ir viendo las rutinas diarias de Garfield. Exacto, Oscar Flores. Solo que vamos a referirnos a él, ¿ok? Aunque yo sé que es un gato, pero para efectos gramáticos nos vamos a referir a él. ¿Qué le falta a él? Si completo la oración bien, Oscar, ¿cómo diría? No, Oscar. ¿Qué le faltó ahí, Oscar? Ivonne, ¿qué diría? Ajá. He wakes. ¿Cómo? He wakes up. Todavía le faltó esa, le faltó más pronunciada esa S. ¿Cómo es? He wakes up. Ah, perfecto. Y sí, ¿verdad? He wakes up. Exactly. Muy bien, Oscar. Va. He wakes up. Okay. Así como todos cuando tenemos que ir a trabajar, y más cuando el hecho nos ha requerido, bien contentos, ¿ok? Very happy. Let me see. Ok, so. Ajá. Uh-huh. What is he doing here? I mean, or what daily routine is doing here? He takes a shower. He takes a shower. Muy bien, Ivonne. Qué participativa ha venido hoy. Fantastic. Outstanding. He takes a shower. Vamos, Ivonne, ese café está poderoso. Dejemos con lo demás, por favor, Ivonne. Okay, very good, Ivonne. Ajá. Somebody else, ya Ivonne, ese café está fantástico. Después le vamos a decir que nos mande la receta. The recipe. Uh-huh. A brave man. He brushes his teeth. Exacto, he brushes his teeth. Muy bien, ya ven, o ya se les van acordando de esas S, ¿verdad? He brushes his teeth. Muy bien, fantástico. Very happy for you. Okay, oh my God. Saya. Ajá. This has many varieties. Ajá. He drinks coffee. He drinks a coffee. ¿Qué más? ¿Cuál otra podría ser? He takes his coffee in the morning. He takes. Lo que pasa es que takes no se puede aplicar ahí. Es drinks. O sea, takes es de tomar, drinks es de beber. Es más lo de desayunar. ¿Qué es lo primero? ¿Con qué se relaciona el café? Con el desayuno, ¿verdad? Breakfast. Entonces, ajá, he has breakfast. Okay. He has a breakfast. He has breakfast, ok. He has breakfast. Recuérdense, es he has, ok. O también algunos dicen he takes breakfast. Pero recuérdense, esa es, ok. Uh-huh. Posibilidades. Possibilities. He drives. He drives. Often. Very good. What else? I drive or driving. It drives. En este caso estamos usando el presente es he drives. Uh-huh. ¿Qué otra posibilidad es? He's going to study.
Ah, vamos, muy bien. Pero en lugar de usar he's going, podemos usar he. Goes. He goes. He goes, exactly. He goes. Sería lo mismo en ese caso, teacher. Lo que pasa es que el going to se usa para planes futuros. O sea, puede decir que he goes to another place. Pero, ¿quién está? Perdón, dejo de compartir. ¿Quién está preguntando si es lo mismo? Yo, teacher. Tatiana. Ah, Tatiana, lo que pasa es que el going to se expresa para usar planes a futuro que no son con, que no son. La S está de más, Oscar. Tatiana, son para planes a futuros que no son, ¿cómo le dicen? No son seguros. Esa es la forma de usar el going to. Que si es he's going to o I'm going to, es como que algo que no estoy muy seguro o que voy a hacer ya en el momento. Entonces, en este caso, el presente, lo que dice la regla, es una acción que se hace constantemente o que sea, eso dice, que se hace constantemente. Por ejemplo, I study English. El going to generalmente es para expresar futuro y algunas veces el, ¿qué? Algunas veces el gerundio o el presente continuo. Por eso, Tatiana. Ok, teacher. Good. Ajá. Vamos, next routine. Oscar, le dije que la S estaba de más. Esa S es un apóstrofe que no se usa nada más para cuando hablamos casi siempre del estudio de la niña Chusita ahí donde, o de la niña Pasi. Cuando le pone la gente Pasi's salón. You know, you go to cut your hair at Pasi's salón. Okay, let me see, next routine. Ajá. Esta, vamos, esta suena bien. Estoy bien. Lunch. He has lunch. Esa podría ser he has lunch. ¿Y sí, otra? He cooks. He cooks. Muy bien, ¿qué otra? Una más. What else? He eats lunch. Muy bien. También podría ser lunch. He makes lunch. Aunque está bien, Lupita, pero la expresión más pura para eso es prepares, ¿verdad? Yes. Es preparar. He prepares lunch. He cooks. Aunque sí, también es makes, se puede usar. Pero aclaro, a que la más pura es decir he prepares. ¿Ok? He enjoys. He eats too much. Muy bien, Edwin. He eats too much. Aunque es parte de la rutina. Recuerden que estamos, pero la oración queda. He enjoys, tal vez, que es disfrutar, ¿verdad? He enjoys his food. O completar, está disfrutando. Ah, completes. Completes. Es completes. He completes. Como que disfruta preparar su comida. Ah, es enjoys. Enjoys es el verbo. Enjoy es disfrutar. Por ejemplo, en inglés, ¿cómo se dice buen provecho? ¿Cómo se dice buen provecho en inglés? Enjoy your meal. Enjoy your meal o enjoy it. También queda. Enjoy it o disfruta eso. Es buen provecho. Enjoy your meal also o enjoy it. Ok. So, next routine. He studies, the most common, ¿verdad? Miren qué contento. ¿Ah? Creo que aquí no queda ninguna otra. Oh, ¿cómo no? Puede quedar otra. ¿Qué está haciendo? He writes. ¿Qué otra? Fíjese, iba a decir, pero también se me ocurre, he's tired. He's tired,
Sí, pero eso no es, así está bien la oración, está bien construida, pero vámonos un poco a la rutina. Hay una rutina. ¿Perdón? He thinks. He thinks. Ah, bueno, él está pensando, perfecto, pero hay una más clásica. Ajá. He exacto, makes. Oscar. Solo que es, para este caso es does. He does his homework. ¿Y por qué does? Do we make, they are the same. Son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que dice en la teoría es que make es más para construir y do es más para hacer cosas de pensar. Entonces, en este caso, he does his homework. ¿Ok? Pero está bien, exacto. Vamos. Siguiente. Ajá. Vamos, aquí salen varias. He works. ¿Cuál otra me dijo Lupita? He sends email. He sends emails. Ajá, ¿qué más? Vamos. He checks emails también. ¿Cuál otra? He watches the company. He watches his report. No sé. He watches movies. He writes reports. Uh-huh. ¿Otra? He writes. Uh-huh. He writes reports. ¿Otra? He chats. I mean, exacto. Él está platicando. He chats on Facebook, maybe. On Instagram, on Twitter, TikTok, I don't know. Ajá. What else? Oscar, veamos qué ha escrito. He's chatting. Ah, muy bien, Oscar, pero es he chats para dejarlo en presente. ¿Y esta qué les parece? ¿Y esta qué les parece? ¿Perdón? Exacto, he plays video games, es otra. ¿Y esta que escribo ahí? Yeah, he surfs, exacto, navega, surfs on internet. Exacto. Uh-huh. He enjoys his work, muy bien, vamos mejorando, exacto. Disfruta su trabajo. Tina. He plays video games. Exactly. Muy bien. Que son parte de las rutinas, ¿verdad? He checks email. Muy bien. Está mal escrito ese checks minor, pero sí entiendo. Veamos. ¿Qué otra cosa? Ajá. ¿Y aquí? I don't know. Ah. Checks. Le falta la C. Checks. Ajá. He enjoys the lunch with friends. Yeah, maybe he enjoys the lunch. Ajá. Veamos. They take dinner. Ajá. O he takes dinner with friends. Chairs his food, very good. He chairs, muy bien. Me gusta ese verbo, Oscar. They are enjoying, muy bien. Solo que se me están yendo a otras estructuras, que no está mal, pero ahorita estamos tratando de comprender el presente, ¿verdad? No es que esté mal, no me vaya a malinterpretar, sino que vamos tratando de usar el presente, ¿ok? Bueno, quiero ver. I think so. Ah, no. Bye. Ajá. He watches TV. Exacto. She watches TV. ¿Qué más? He watches movies. He watches TV opera. Sub opera, sorry. Ajá. He watches Netflix. Yeah. He watches Disney Plus, HBO Max. I mean, he has everything. Okay. Good. And the last one, that's you. He sleeps. He dreams. He sleeps.
Muy bien. Sí, sí. He dreams, él sueña, muy bien. ¿Cuál otra? He relaxes. He relaxes, muy bien. Very good. Privilegio de Garfield. Ajá. He goes, Oscar, muy bien, pero es he goes to bed. He goes to bed. Ajá. He goes to bed. Oh my God, me salió así como junto. So sorry. He goes to bed. Ajá. Relax, I mean. He naps. You know what is naps? What's the meaning of naps? Teacher, ¿cómo se dice insomnio? Insomnia. That is the same. That is like a insomnia. Okay. Insomnia. He naps. Él, algo así como he takes a nap or he naps. Él está tomando una siesta. Ah, también que, what about this one? He rests. Él descansa. ¿O no? ¿Queda o no queda? Yes, no? He rests. Okay. Sorry? Rests. Algo así como rests. Es bien difícil de pronunciar, pero es rests. Okay. De la expresión, no sé si han oído, es expresión común que es rest in peace, ¿no? De ahí viene rest, que es el famoso descansar en paz que le pone a la gente pues, que ha fenecido, pero ese es el verbo rest. Ok, descansar. Dejo de compartir. Entonces, esas son las rutinas, ok. Obviamente aquí no están todas, usted tiene sus propias rutinas. And most important, you have your routine on work. I mean, you have your routines that you have to do at work. Sorry. That's what we are going to practice about, ok. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Déjenme compartir. Hoy vamos a compartir un video. Luego voy a hacer unas preguntas. No voy a compartir un audio, perdón. A ver si lo puedo compartir. Compartir sonido. Vamos, ¿qué me dice si doy compartir? Voy a buscar. No va a pasar lista. ¿Perdón? So sorry. No va a pasar lista. Sí, tiene razón. Gracias. So sorry. Perdónenme. Tienen toda la razón. Ahorita. Thank you for remembering me. Gracias, gracias por acordarme. Jueves 3. Ay, pero es que se me olvida. Que no, ahorita solo que déjenme que hay un pequeño detalle aquí. Déjenme. Ajá, permítanme. Ahí estamos. Ahí vamos. Perfecto. Es que hay un detalle y es ese que no me he percatado. Ahí vamos. Ay, es este. Sí. Ah, ahorita sí. Veamos, Brian Alessandro Martínez Cortés. Oh. Claudia Ivonne Calderón de López. Good. Alessandro. Ah, perfecto, Alessandro. Good. Después que vamos a ir en audio.
Daniel Enrique Hernández Hércules. Present, teacher. Good. David Alexander Méndez Orellana. Present. Good. Débora Stephanie Serpas Vidal. Delia María Valladares de Orellana. Teacher. Here, teacher. Teacher, y solo una cosa, fíjese que Delia está enferma. ¿Quién? Debbie. Delia. Uh-huh. Ah, Debbie. Débora. 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 Débora, perdón. Perfecto. Que estoy ocupada haciendo algo. Ah, vale. No, no, perdón, Débora. Vale. Está bien. Bueno, que me lo informen. Vamos a estar pendientes ahí. Ok. Edwin Antonio Escobar. Present, teacher. Good. Les empieza a conocer la voz a algunos niños. Elvina Lupita Méndez. Present, teacher. Good. Estela Abigail Sarabia. Present, teacher. Good. Let me see. Estela Abigail Sarabia. ¿Qué pasó? Erika Urania Guadalupe Alvarado. Present. Present, teacher. Ah, sí, ya la oí, Erika. Ivania Cecilia Azucena Moreno, Azucena Montano, perdón. Juan Ramón Navarro Díaz. Juan José, José Salvador García Lucas. Juan Carlos López. I'm here, teacher. Good. Juan Ramón. Oscar Armando Flores Rodríguez. Here. Quiero ver. Minor Edenilson Salazar Gómez. Ok, Minor. Os quiero ver, no. Es Néstor Joel Guatemala Granadeño. Present, teacher. Ok. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Good. José Heriberto Cruz Amaya. Y Jenny Elizabeth Castro Rodríguez, Castro de Rodríguez, perdón. No. Ok. Good. ¡Foto! Oh, my God. That isn't full house. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a compartir con ustedes y vamos entonces hoy a las time expressions, ¿ok? Time expressions. Don't worry, I know that you're here. Time expressions, ¿ok? First English for Work Program, Basic Module 2, Carlos Alexander Najarro, November 3rd, 22nd. Así ya no sirve, Ani. ¿No te parece? Okay. These are the, again, that is like remembering, like a review of the simple present for third person. Okay. Okay. This is a simple present for third person singular. He, look at here as I told you. You have here
sorry. You have he checks. Look at here, checks. Dominic goes. It likes. Pero el presente para las terceras personas en plural no aplica. They check, they go, they like. Okay. Simple present, yes, no questions. Como nos explicaba Oscar, acá le faltó la WH, pero en el caso de la simple present, yes, no questions, solo tienen cuatro partes, podríamos decir. El auxiliar, el pronombre o el noun, el verbo y el complemento. Does he check reports? Does she check reports? Vean claro aquí una vez más, aquí ya no lleva esa S. Esa bendita S desaparece cuando yo ocupo el does. Ok, aquí sí digo he checks, pero aquí ya no digo does she checks, sino que ya no, sino que es does he check without S. Ok, y a este no hay problema porque nunca se le han puesto. Ok, ¿cómo usamos el presente simple para rutinas o actividades diarias and for schedule events? Schedule events o eventos ya calendarizados o agendados. ¿Preguntas hasta aquí? Do you have questions, guys? No. If you have any question, please do it. I have here a routine, okay? Vamos a leer la routine. So, but I don't know. Just let me do something. Let me do something. Just aquí. Ahí. Bye. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I have enough. JC, the first one. Léame la primera. I go to the bar. I'll go to the bathroom. No, okay, the first one. Oh my God, sorry. I forget this. Let me see. Take it easy. Let me see. Ahorita destaco cuál es la que necesito que me lea, JC. Please, they don't want to move. Va, esta vez, JC. Okay. One weekday, I get up at 6 o'clock. Stop ahí, JC. Good. Néstor Guatemala, the second one. Mr. Guatemala, hello. Mr. Guatemala. So sorry, Mr. Guatemala. Hello, hello, hello. Okay. Read this, please. Léame esta. The bathroom, have a shower. Stop there. I go to the bathroom, have a shower. Tatiana. Yes. Please, could you read these sentences? Then I feel a bit fresher. I brush my teeth, comb my hair, and get dressed. Stop there. Thank you, Miss Mendez. Daniel Hernandez. I don't have breakfast. Breakfast at home. Thank you. I have breakfast, but finish. Okay, now let to Yvonne, please. Thank you, Daniel. Yvonne. I have breakfast. Breakfast. Siempre que vean una E a niños, es una I para pronunciación. Breakfast.
Algunas dicen breakfast, breakfast. Pero ya, ya no vamos a corroborar. I have breakfast and... And then I eat a sandwich and drink a cup of coffee or tea. Good. Thank you, Yvonne. Alessandro Cortez. Could you read? No, maybe he can't. Or maybe he's, no, I don't know. Lupita can, oh, Alessandro, he's teacher. Oh, okay. Thank you, Alessandro, for letting me know. Lupita. That's why I can concentrate better at work. That's why I can concentrate better at work. Very good. Por eso se puede concentrar más, ¿verdad? Minor. At about 7 o'clock, I go to the world on foot by car. Who's reading? ¿Quién estaba leyendo? Good. Yo, Lupita. Ah, vale. No, ya. So, thank you, Lupita. Ya, bueno, le estaba diciendo a Minor. No sé si nos puede leer ahí, Minor. Thank you. Minor. No sé si tiene chat. Me dice alguien si sí, pues no. Can you work? Or can you speak, Minor? Can I have you on audio? No, maybe Minor is not there. He has having problem. Edwin, can I have you on audio? Yes. Good. Yes, teacher. So let me see. At boot six o'clock. At about 7 o'clock. At about 7 o'clock, I go to work on foot. By car, by bus. Va, dejémoslo ahí. Vuélvame a leer. No, solo esa vuelva a leer. Edwin, pero hoy dígame cómo se va usted. Transporte de la empresa. By bus. Es un bus. By bus. By bus. Léala toda otra vez y dígame solo by bus. At about 6 o'clock. I go to the work by bus. Exacto, muy bien. Ahí estamos. Okay. Veamos. Ya tengo arriba. Delia. Delia. I work from 7:30 a.m. to 5 p.m. Thank you. Thank you. Teacher, I don't hear you well. Really? What's up? I don't know why. I don't know if my internet or... Oh, it's only me. I don't know if other can have you, the same problem. Can you confirm only you? Oh, okay, only you. So Oscar is confirmed. So that. I think it's my internet. Okay. So tell to your family, Delia, that they have to get off all the devices. No YouTube, no Facebook, no internet, no everything, no nothing, not right now. Okay. So then let's go again to share the screen. Thank you, Oscar, to confirm us. What's happening to this one? Let me see. I am having a problem with this. Yeah. Okay, now I got it. I was here, so. Oh, yeah, I'm listening. Okay, bye.
Tatiana, have you read? No. Yes. Ya leyó, va. Thank you. Pero Erika. Puedo... Oh, no, va. ¿Ya leyó o no ha leído? Perdón. Sí, ya leí, pero igual puedo hacerlo otra vez, no hay problema. No, pero todavía déjeme espacio para los demás, Tati. Gracias. Ok, teacher. Erika. ¿Cuál va a... I have, oh, okay, ajá, I have, sorry, que no tengo el lápiz ahorita, el lápiz. I had lunch at about noon. At about noon, excellent. I have lunch at about noon, good. Let me see. Oscar, ya leímos, ¿no, verdad? Hello, mi teacher. Okay, good, do it. After work, I do the shopping, pick up my children from school, and we go to home. Very good. Estela, ¿ya estuvo? No. Okay. At home, I cook some time for dinner or make some sandwich. Something. Thank you. Who's missing, guys? Tell me. Jaycee no ha leído. ¿Cómo no, verdad? ¿Quién me falta de lectura? Tell me. It's raining where you live, maybe. Oh, okay. It's a question for Delia. Who's missing? Who has not read? Who hasn't read? ¿Quién no ha leído? Ya todos. David, I guess. Ah, David. Pero es que David, no sé cómo está con el audio. David, are you ready? Hello, yeah, ready. Ah, okay. So, good, do this then. At about half past six, we have dinner. Good. We usually eat something warm, cool food. Yeah, could be. When you see slashes, cuando vea los slashes, puede ser que usted puede elegir cualquiera de los dos. ¿Comen algo caliente o comida congelada? All right. That's it. Okay. So, I'm going to finish. Thank you. Just David, somebody else? No. Okay. After dinner, I was shop and tidy up the flat. Then I play with my children or watch TV or read a book, a magazine, a newspaper. I seldom surf the net. I always tell a tale to my children before they go to bed. Then I have a bath, clean my teeth, and go to sleep. I fall asleep at 10 p.m. Esa es una forma, no, es una rutina, okay? Vamos. Déjenme terminar esto. Es una rutina. Va, y aquí están algunas time expressions. Ok. Every day when I do something every day. Every week obviously means every week. Every month, every year. I can say daily with something. I can say weekly, monthly, annually. Esas son las expresiones o time expression. Y acá un recuerdo también de las prepositions of time. ¿Ok? Question, guys? No. ¿Qué pasó? Todos se fueron. Solo JC ha quedado con cámara. Y los demás me abandonaron. Ok, come on, guys. Do you have any questions? No. Va, ¿qué vamos a hacer entonces? Los voy a mandar a su breakout room. Voy a mandar una hoja en la que tienen que completar las cosas con estas expresiones de tiempo. Pero además, necesito que usted haga su rutina de trabajo, o mejor dicho, las actividades de su trabajo, y le ponga las cosas que hace a diario, las cosas que hace a cada semana, las cosas que hace cada mes.
por ejemplo, no sé, ir al cajero o preguntar si ya cayó la rata, casi dependiendo de cómo le paguen a usted, lo preguntamos cada mes o cada 15, ¿no? It depends of you. Entonces, todas esas cosas, por favor, ponga. Yes. Néstor, yes. Exactly, I mean, I don't know. I mean, everybody says how the money is paying to you. I mean, maybe it could be even some, I mean, there are not too much, but there are some enterprises that they pay weekly. Hay algunas empresas todavía que pagan semanal, algunas pocas. Pero la mayoría paga monthly or, I mean, no me he olvidado cómo se dice quincenalmente. Ya lo buscaré. Y hay algunas que pagan hasta catorcenalmente, ¿no? Entonces, pero, ¿qué va a hacer? Le voy a compartir la hoja, nos vamos al grupo. La hoja es solo una guía. Luego usted puede decir, ah, mira, yo me, qué sé yo, me lavo los dientes semanalmente, por ejemplo, que usted dijera, ¿ah? O me lavo los dientes cada mes. O sea, yo solo estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? Que usted pueda tomar ahí de referencia. ¿Ah? O me baño cada mes, I take a shower. O quizás cada año, I take a shower every year. O sea, no sé, o sea, usted sabrá, yo lo estoy dándole ejemplos, Jay-Z. Yeah, every century could be, cada centuria, no sé, o sea, pero solo son ejemplos, ¿no? Sí, me entiende. Pero lo que cuando se cumpleaños. Exacto, just on my birthday, perfecto, solo en mi cumpleaños, muy bien. Pero el punto es que tomen la hoja, no sea una camisa de fuerza, pero también hagan las cosas de su trabajo. Recuérdense que este es un curso English for Work. Ok, o sea que tiene que saber, por ejemplo, yo checo mi email, I check my email daily, no sé si daily. I prepare reports every week, por ejemplo, preparo reportes cada semana o weekly. Ok, si me entendieron, los que están sin cámara, aunque sea, digan, no sé, yes, los que están con cámara pueden decirme thumb up. Yes, down. I understand. Yes, yes, yes. Yes, got it. Okay, ya volvieron las cámaras. Yes, oh, very good. Okay, guys. Ahorita comparto. Todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque en el grupo de WhatsApp envío las hojas. No está en el grupo de WhatsApp, la voy a compartir aquí también, pero mi consejo es que se vaya uniendo al grupo de WhatsApp, please. Please join to the WhatsApp group. Shot. ¿Me pueden agregar, please? Débora, ahorita veo Débora, sí. Ya mandamos el enlace, solo déjenme. Y por favor, niños, más que resolver la hoja, quiero entrar a las sesiones y que estén hablando, ¿verdad? Estemos hablando en inglés, si no, no vamos a prosperar. Va a pasar los 18 módulos y usted va a decir, no aprendí. Ok. Ok, Alessandro. Es usted. Oh, no, me equivoqué aquí, perdón, la voy a eliminar. Eliminar mensaje, me equivoqué, eliminar para todos. Me equivoqué con esa. Y no sé si era la misma. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Quiero oír los que están contando su rutina. Mira, yo checo mi email diariamente. A mí el jefe que me felicita o me regaña mensualmente, semanalmente, qué sé yo. Ahí usted decídalo, ¿no? ¿Cómo le llama la atención o qué? ¿No? O lo felicita, pues. A las cosas pueden pasar. ¿Ok? Four is the magic number. Four. Okay, you are there. 3, 3, 15. 4, 4. I mean, 4, 4, 8. 15. Ahí estamos. No las hago yo, las hace el Zoom. Así, mire, profesor, ahí está. ¿Ah?
meet your classmate, conozca a sus compañeros, pregúnteles las rutinas. Ok. After I'm gonna play there. What about? I'm probably going to my internet. Deborah, me pidió el enlace de WhatsApp. Sí, va. Enlace de WhatsApp. De WhatsApp. Introducen. Vamos entrando a sus grupos, chicos. Thanks, Oscar. Ah, va. Thank you, Oscar. Ahí se puede venir, Deborah. Thank you. Deborah, Minor, Stella y Daniel, ¿pueden accesar o no han podido accesar a sus breakout rooms? No, teacher. ¿Qué le dice? Ya, Nothing. I mean. Pero ya está ahí para ingresar. Solo veamos. Vamos a ver. Daniel no ha entrado. Me he visto que son los cuatro. Se volvió el paso de Gordon. Vale, lo voy a mover. Tal vez puede entrar a otra, Daniel. Vale, ahí está. Mire si ahora puede entrar. Si le da espacio para entrar. Good evening. Okay, Minor is here. Just let me see that. Daniel no ha podido entrar todavía. Sé qué le pasa. Hi. Deborah, good evening. Okay, ahí está Minor. Quizás si pueden ir, ya casi llego a Gadget para poder participar mejor. Está bien, Minor. Bueno, ahorita puede serlo, pero ahí está la página. Puede ir completando y, como le digo, haciendo rutinas de su trabajo, que usted me diga cómo lo, cómo hace las cosas, es decir, qué hace diariamente, qué hace semanalmente, qué hace, ¿ok? Débora. Sí, teacher, got it. Dígame. Yes, teacher, I got it. Ok. I every day a report. You make reports every day. I go to many reports. No, I do reports every day. I'm going to, no, I do reports or I write reports. I don't know. I present reports. Thank you. You're welcome. Bueno, quedó, creo que quedamos nosotros ya. Y ahí sí. Sí. Solo eso, Estela. ¿Y de ahí cuál era el otro? No, cualquiera, lo que usted quiera. Whatever you want to say, to share with us. I go to email every day. Solo esa, el trabajo todos los días. Okay. Y lo que hace cada mes, cada semana, o sea, eso también ya le dije, preguntar si cayó la rata, andar ahí, ¿verdad? Solo hacemos, no sé, preguntar al contador. Exacto, visitar al contador y le lleva café para preguntarle si ya le van a pagar.
Ah, Jaycee. Ah, Jaycee, ya me acordé que Jaycee es contador. Jaycee es contador, es de los que sí. No les pagan. De... No, como dice el teacher, solo cuando hay coffee. Ajá. Llévenle un café al contador y van a ver si no les dice. Ah. Bueno, vamos a ver. I play video games every day at night. Ooh, after class or before class? After the class. Ah. Yes. Yeah. Hasta medianoche. Yeah. Maybe. Sometimes the body support, you know? Yeah. I watch an anime every day. I watch anime every day. I got a work from Monday to Friday. Ah, va. Weekly. 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 On weekend, Our class is playing many games twice a month. Mm-hmm. Exactly, dos veces al mes. Very good. Alessandro, creo que no puede ahorita, teacher. De verdad. David, nice to meet you, David. I haven't seen your face. I mean, I haven't seen you. You're welcome, teacher. Alexander, who is Alexander Edwin? Que no lo tengo aquí. No ha podido entrar, quizás. Alessandro. Alessandro. Ah, Brian Alessandro. No lo tengo aquí. ¿Cómo? No lo tengo aquí ahorita. Pero no ha podido entrar a las clases. ¿O a qué? A los grupos. Ahorita ahí lo veo que está en este grupo, pero no sé, no habla. Quizás, a veces la gente ya está aquí adentro, se queda conectado a veces. Sí dice, solo podía estar de oyente, teacher. Ah, sí, es que no dijo que solo iba a estar de oyente. Tatiana, okay. Nice to meet you, Tatiana. Nice to meet you, Tatiana. I haven't seen you. Yes, I have heard you. Esa cámara no me funciona. Así veo que ya se nos quedó. Freeze, como dice la. Pero ahí tiene la migra, dicen freeze. Ok, don't worry. Thanks. Ok. ¿Cómo? Daniel, could you get in? Very good. I buy new clothes. No sé a qué se. The clouds. What are you trying to say? ¿Qué está tratando de decir? Vamos. El número 9. Ah, me está hablando del ejercicio. Ajá. Déjeme ver el ejercicio. Lo puedo ver aquí. Clouds. ¿A dónde? Él quiere saber cómo se pronuncia. ¿El qué? The number 9. Number 9. Ah, I buy new clothes. Clothes. Ajá, yo compré nueva ropa. Clothes. I buy new clothes. Oh, so sorry. ¿Cada cuánto ustedes que son y que tienen mucha plata pueden decir que compran ropa cada once a week, una vez a la semana? Once a week. I mean, I buy new clothes once a week, okay? You know, I go to Zara, Bershka, I don't know, maybe Siman. I'm sorry. Tommy Hilfiger, Nautica store. I mean, I don't know. You got money. Come on, guys. You got money.
Deborah, are you smiling? Come on. With the study English now. What? With the study English now. Maybe. The number 10. Number 10. Okay. But we don't have to say maybe. Now it's a good. Oh, we study English every day in the week. Okay. But also you have to create your own sentences using routines of your work. Tienen que crear también sus propias oraciones usando rutinas de su trabajo, ¿verdad? Yo reviso el correo diariamente, yo preparo reportes semanalmente. So, I don't know. Okay. The routine, pueden hacerlo así, Ivonne, pero también no sé si pueden a veces hacerlo como contarle su rutina y a ponerle los adverbios de tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo, en el caso de Ivonne, yo preparo café diariamente, por ejemplo. Ah, o yo tomo café diariamente, yo reviso el correo, qué sé yo, una vez al mes para poner un escaso, ¿no? O sea, cosas así. Ya, lo que pasa es que no quieren hablar, por eso estoy preguntando. Eso, pues no he dicho nada. I'm leaving. So continue speaking, guys. Produce the language. It's good. What time? Play soccer at week. Ah, ¿cómo es la? Ya me iba a decir, what time do you play soccer? Ese es, what time do you play? Recuerde, what time do you play soccer? What time do you play soccer? Nathan. What time is soccer? No, Nathan, I play soccer at. Yo juego soccer. Y digo el día. Recuerde que cuando estoy dando una respuesta a una info question, ya uso pronoun, verb, and complement. I play soccer at. I play soccer at 3 p.m. every day. 3 p.m. every day? Good. Do you play soccer every day? Yes. What do you do? What do you do, Nestor? I am a work. You are a worker. My, you know, I'm jealous of you because you play soccer every single day. I would like to. Continue speaking, guys. Good. In the shopping. What about? Much shopping. ¿Qué es? ¿De qué me perdí? Conociendo ahí a Estela, que estaba bien callada. Ah, de verdad. La estábamos haciendo hablar a Estela, ya habló. Sí, me perdí de eso. Sí, algunos, por ejemplo, algunos hasta hoy les estoy conociendo el rostro. Algunos ya los saludé así en vivo y en directo. Y en esta modalidad, bueno, porque uno está en su casa, usted termina. Y como decía Pedro Picapiedra, va a planchar oreja. Va a planchar. ¿Qué significa eso? No lo escuché decir eso. A Pedro Picapiedra. Yo tampoco. Yo tampoco. Y yo veía. Va a planchar oreja. Quería decir que ir a dormir. Y yo lo veo todavía. Y no ha oído esa frase. No, come on. Era una frase clásica de él. Planchar oreja. Tienen que buscarla ahí y van a darse cuenta. La clásica de él es enano. ¿Ah? La clásica de él es decir enano. Enano, ajá. Pablo Mármol, sí. Exactly. Pues sí, ¿qué pasó, Estela? Cuéntenme, Estela, ya que conmigo casi no hablas. Con ustedes se habló.
No, Estela, she says she go to the shopping. She says she goes to the shopping. She goes to the shopping. Soy una compradora impulsiva. She has much money. Es compulsiva, perdón. Yeah, I mean, I understand. She goes to shopping every weekend. Really? Every weekend? Come on. And so sorry, Estela. So because that we are right now friends, you know, we are almost like cheros. Cheros. What do you buy every week? Clothes or I don't know. What do you buy? A ver, mira. Yo soy hogareña, entonces yo aunque sea cacerola, electrodomésticos, cualquier cosa, ropa, zapatos, cualquier cosa. Everything. Everything. Frying pan. You know what is a frying pan? I don't know what is that. Frying pan, ornaments. Frying pan es la cacerola. Es lo que usan las damas cuando ya están enojadas y no. Be careful, be careful. Para entrar en razón, come on, guys. Ornaments son todos esos adornitos de yesos, cerámicas, whatever. I mean, clothes, ya sabemos que es ropa. Yes. That's it. Yes, that's okay. It. Okay. That's all, too. Continue speaking, guys. Very good. Meet Estela. And okay. Know whatever you can about her. Twice a month. We have... Twice a month. Twice a month. Exactly. Twice a month. We have long holidays. This year. We have a long holidays? Uh-huh. This year. This year. And do you have this you year? Have, we do you have yearly? Los tienen anualmente. Las vacaciones largas anualmente. Yes, yeah, sí. Sí. Ah, okay. Entonces lo mismo puede decir. We have long holidays yearly, anualmente. Son las famosas, no sé si son las famosas vacaciones de 15 días. Sí, 15 días. Ah, pues, yearly, you can say yearly. Yearly. Yearly, ajá. Es que Lee generalmente va. Les explico a ustedes para que vean que solo ustedes son mis favoritos, pero no lo vayan a decir a nadie. Diana, why do you smile, Diana? Tenemos 10. Exacto, creo que Oscar, no, tampoco, eso no puedo porque lo mismo, también la plataforma. El Lee, o solo el Lee, le da la famosa construcción de españolmente. O sea que yo lo puse aquí separado, pero weekly quiere decir semanalmente. O sea que yearly, y ahorita lo pongo separado para explicarle, ¿verdad? No decir así se escribe, sino que va junto. Yearly quiere decir anualmente. Month, se escribe month, y luego le pongo li, es mensualmente. Entonces, ese li que se le pone a muchos adjetivos, en este caso los adverbios de tiempo, quiere decir mente. Ya ven, ustedes van a decir. Ok. Y a nosotros no les he explicado. Gracias, qué privilegio. Oh, come on. Vale, ¿quién sigue con la 9? Much speaking by here, guys. Hello. Hello. Qué ánimos. No, pero Débora sé que me dijeron que está enferma. Sí, un poquito. Sí, así suena. Sí.
Es que me pasé lista y no estaba, y me dijo alguien que estaba enferma, pero ya que la vi aquí, luego la pongo en la lista, ya voy a pasar la segunda vez y la veo, ok. Minor, no sé si ya está en la casa, me dijo que ya iba a estar cerca, que no sé si al final ya llegó. Que ve uno así dice y de repente se hay una trabazón y ya no llegó. Ni modo. Así es la vida. Es feo. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Cómo puedo decir cuando tengo una actividad, pero que no sé en qué momento puede suceder? O sea, es una de mis actividades principales de mi trabajo, pero no sé en qué momento pueden ocurrir. Pero depende de qué va. Pero digamos que si siempre la tienen la semana, pero no saben qué momento de la semana va a ocurrir. O puede ser en un mismo día. Porque en mi caso, vaya, yo le digo, yo una de mis actividades principales es que yo atiendo llamadas y organizo reuniones para solucionar un problema. Pero yo dependo de que salga ese problema. Sí, entiendo. No es, vaya, pero, que lo haga. Perdón, pero usted sabe que por lo menos aunque sea una vez a la semana, dos veces a la semana le va a pasar. Sí. Vaya, por ejemplo, entonces hay fecha de puesto. ¿Perdón? Si me preguntaran al día, igual. Yo sé que además de alguna usted vez, once a day, una vez al día, no sabe a qué hora va a pasar, pero once a day, una vez al día. Así como, así empezaban los cuentos las princesas. Once upon a time, érase una vez. Entonces, once quiere decir una vez. En este caso, once a day, once, o si usted dice, mire, es una vez a la semana, once a week, pues no sabe cuándo, solo que es una vez a la semana, nobody knows when, nadie sabe cuándo, ¿ok? Once a week, I mean, that's it. Thank you. Podría ser entonces, I attend meeting once a day. Or... Exactly. Sí, es dos, ¿verdad? Sí. Twice es dos. Sí. Twice a day. Twice a day, exacto. O sea, al día, una vez al día. Twice a day. Sí, okay. Es a day, o a week, o a month. That's it. Okay. Thank you. You're welcome. Recording in progress. The teacher is here. Welcome, guys, to this session. Okay, I'm gonna go with the list again. Teacher. Hey, hi. Delia say it's raining where she live. Delia. I saw the message. Okay. Okay, I saw the message. Thank you. Welcome. Let me see. Okay, we are here. I'm gonna do with the list, guys. That's why, okay?
Let me see right now. I'm here. Okay. Brian Alessandro Martinez Cortez. Brian Alessandro Martinez Cortez was here, but he's not here. Oh, good. Claudia Ivonne Calderón López. Calderón de López, perdón. Okay. Daniel Enrique Hernández Hércules. Present. Good. David Alexander Méndez Orellana. I'm here. Oh, okay. So. Delia Maria Valladares de Orellana. Deborah Stephanie Serpas. Okay, thank you. Edwin Antonio Escobar. Present, teacher. Good. Elvina Lupita Méndez Herrera. Here, teacher. Good. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Present, teacher. Good. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Present, teacher. Good. Ivania Cecilia Azucena Montano. José Salvador García Lucas. Juan Carlos López. Present, teacher. Good. Juan Ramón Navarro Díaz. Minor Edenilson Salazar Gómez. I'm here. Good. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Present, teacher. Oscar Armando Flores Rodríguez. Here, teacher. Good. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. José Heriberto Cruz Amaya. Y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Okay, good. Let me see. Okay, good. Vamos, ahora entonces vamos a compartir un audio. Por favor, preste atención ahí, vamos a compartir el audio. Compartir, ese es el audio. Bien. Me dice, so, what's your usual day like? You always seem so busy. ¿Lo oyeron? ¿Alguien que me confirme? Sí, se oye. Va. No muy bien. Habría que ver si es el internet. Flores, ¿cómo lo oyó, Oscar? Se escucha bien. Va. Se escucha bien. Sabe ser el internet quien me mencionó. Lo siento, pero es lo más easy que hay, niños. So, what's your usual day like? You always seem so busy. Well, I usually get up around 5 a.m. and work on the computer until 6. Why do you get up so early? Well, I have to leave home at 20 to 7, so I can catch a bus at 7 o'clock. It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop from my house. And what time do you get to work? My bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work?
Around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6:30, and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You said one time that you created at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until 10 o'clock. She then often reads while I work on my site, and I sometimes stay up until the early hours in the morning, but I try to finish everything by 1 or 2. And then you get up at 5 a.m.? Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons. Wow. That's a full-time job, but she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a busy but lucky man. I think so, too. Oh, good. ¿Lo pongo de nuevo, niños? Sería que, o sea, la idea para poder contestarlo, de que vayamos contestando a medida vamos oyendo el audio. Ok, o sea, Oscar, porque, vamos a porque ver. Porque si lo escuchamos todo, o sea, hay se tanta, le va a olvidar. Tanta daily routine que él hace que a la hora pues se nos va a olvidar, y es correcto. Vamos. Lo que hace. Vamos a ver, pues lo primero, vamos a ver. So, what's your usual day like? You always seem so busy. Well, I usually get up around 5 a.m. and work on the computer. So, what time does the man get up? At 5 a.m. Ay, bien, dice Ivonne. At 5 a.m. Yes. At 5 a.m. Niños, si salen bien estos exámenes así de rapidito, me van a quitar la chamba, si es que traten de equivocarse. Nah, I'm lying. Okay. You're kidding, right? Yeah. It says, look at here. Yes, correct, guys. Vamos a ver. Solo que aquí ya no puede aparecer la segunda pregunta. Va, vamos a ver. Peter until 6. Why do you get up so early? Well, I have to leave home at 20 to 7, so I can catch a bus at 7 o'clock. It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop from my house. And what time do you get to work? My bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work? But aquí hay una pregunta. At what time does he get to work? Uh-huh. Este ya no lo dijo, claro. No, ¿sorry? 7 a.m. 7 a.m. Vamos a ver, nos equivocamos. 7 a.m. Es que él sale 10 a las 7 de la casa. Y se tarda una hora. Ajá. Vamos a ver, 2 dice 8. ¿Quién da más? Vamos a ver, pues. 8 a.m. Good. No, hombre, están bien, niños. Me va a quitar la chamba. Ahí los voy a contactar con inglés corporativo, ¿ok? Vamos a ver. Around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6:30, and my wife and I read and play with the kids until 8 or... Vamos a ver. ¿Qué pasó la siguiente pregunta? Man, well, I have to leave home at 20:07 so I can... That's why not. I mean, this is... What does he do with his family around 6:30? Read books together. Read books. Vamos a ver, read ya una pregunta. Lo voy a retrasar un poco para que lo volvamos a oír. Yes. Up so early. Well, I have to leave home at 20 to 7 so I can catch a bus at 7 o'clock. It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop from my house. And what time do you get to work? My bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work? Around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6:30, and my wife and I read. Okay. Ya dieron la respuesta, yes, huh? Yes, yes. Uh-huh. They eat dinner. They eat dinner. Very good. Correct. Oh, around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6:30, and my wife and I read. Awesome. Good. Vamos a ver la siguiente pregunta. Next question. What do the man and his wife do after the kids go to bed? Read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You see. Retrasaré un poquito. Aquí está. Clock. Then we eat dinner around 6:30, and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when. Ya dijo la respuesta. What do the man and his wife do after the kids go to bed? They play games. They play games. Clean the house.
They clean the house. Equivoquémonos, se prende más de los errores. Ajá. ¿Quién da más? Clean the house or play games? Vamos a oír una vez más. Pues ustedes no quieren equivocar, ustedes de un solo quieren el 10. Get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work? Around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6:30, and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You said one time that you created at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until 10 o'clock. She then... Ajá. Ya, yo la pregunta. ¿Qué es? They watch TV. Exactly, they watch TV. No, así no, niño. Si nos equivocan, no tiene chiste. Así como decía, es el... Uy, así que chiste. Okay, correct. Wow, so... What is one thing the man does not say about his life, about his wife? Vamos a ver, lo último. Sorry, that's it. Often reads while I work on my side, and I sometimes stay up until the early hours in the morning, but I try to finish everything by 1 or 2. And then you get up at 5 a.m.? Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons. Wow. That's a full-time job. But she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a busy but lucky man. I think so too. So, what's your What is one thing the man does not say about his wife? Aquí se van a yes. She has to take their children. Cool. Bye. ¿Qué opinan los demás? Le damos a esta. She has to take their children to school. No, exacto. Eso dijo que ella compra, que ella lleva a los niños a la escuela, solo que no dijo que les ayudaba con las tareas. Look at here. But I think my wife has the toughest job. She spent her whole day taking care of our family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, talking the kids to piano lessons, taking the kids to piano lessons. Wow, it's a full-time job, but she enjoys what she does. He never mentions that she helps the kids with their homework. Yes, todavía no me quitan el trabajo, no mentiras. Okay, I'm just kidding, guys. Dejo de compartir. Ese es inglés real, niños. That's a real situation of English. Okay, ya, pero veo que lo hicieron bien. Me están asustando. Tienen bien la parte comprensiva. Okay. Any question till here? No. Veamos. Vamos a ver un poco el manual. ¿Qué tenemos en el manual? Déjenme ver para compartir. Tenemos el manual. Sometime expression, daily, every day. Every week, every month, every year, daily, weekly, monthly, okay? How to use time expression, daily activities, schedule events. Write a 5 question you can ask to your classmate about a regular day at his or her job. Use the questions to interview a classmate about his or her daily activities for the and the time for each. Answer, that's it. Dejo de compartir, esto es el manual. ¿Qué vamos a hacer? En chat, vamos a empezar ahorita en chat, luego vamos a pasarnos ya a la parte speaking. En chat, teacher, una pregunta, los ejercicios en la plataforma, ya están. Sí, Edwin, de hecho van apareciendo
digámoslo así, que casi después de cada clase. Es más, algunos aparecen antes, Edwin. Así es que si ya están, nadie ha hecho el primer ejercicio, vaya y hágalo, por favor. Ya hoy aparecerá el segundo. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Pregunte a sus compañeros acerca, imaginémonos que todos somos oficinistas y si tienen alguna pregunta, cambiemos de pregunta, pero hágale preguntas de que a qué horas él escribe correos, a qué horas, no sé, se toma el café, a qué horas, todo eso. Vamos, las leo en el chat. Las preguntas buenas, les voy a dar 10 en la plataforma. Mentiras, no puedo. Doy un punto extra, mentiras, no puedo. I mean, the platform, I don't have the access to platform to add points. I mean, just, I just can't check your grades. House car. Let me see something. Yes. Continue. Sorry, I know that you listen to me, but it doesn't matter. I mean, just you. I don't want you to see me. Tea. I was asking for a tea. What time do you drink coffee? What time? El times no, JC. What time? Sin la S. Do you take break? What time do you check email? Vamos, sigamos con las preguntas. Después los que ya escribieron preguntas, escríbanme las cosas que estaban diciendo, como que, mire, yo preparo reportes diariamente. Bueno, por ejemplo, el caso de JC, me imagino que él, no sé, paga la planilla quincenalmente o mensualmente. Qué sé yo, es el que más recuerdo. Quiero ver, Yvonne, I don't remember what you do. What do you do, Yvonne? I attend meetings. I attend meetings. Okay, you have to prepare reports for the meetings? Yes. Okay, so that I do reports every week or weekly, I don't know, okay? Daniel sends email every day, good. Ajá, vamos, Erika, good. What time do you have breakfast? La más común. Traten de relacionarlas también, ya no solo con la rutina diaria, sino con algo del trabajo, ¿verdad? ¿Ah? Rutina diaria, pero vámonos más a la parte laboral. ¿A qué horas? No sé, ¿a qué horas haces marcas? No sé, what time do you leave work? ¿A qué horas te vas del trabajo? I prepare payroll. Ajá. Sí, yo preparo, exacto, la planilla de pago, pero solo es payroll, JC. Payroll. Ajá. Y, pero ahí, JC, dígame cada cuánto la prepara. Ok, semanalmente, quincenalmente. Payroll, what time? ¿Qué le faltó a eso, Lupita? Oye, por cierto, que hoy nadie ha querido dar la cara a todos. Yo creo que me tienen a mí solo Yvonne y Jay, si he visto casi algunos los días y medio. Si tienen problemas con internet, no hay problema, ¿ok? A Lupita la vi un poquito de ahí, algunos que pude saludar después, ¿ok? What time do you do? Alessandro, le faltó otro. What time do you do? Do you go to work? Perfecto, Oscar, rigiendo ahí a Lupita. What time do you go to work? Alessandro, what time do you do? Do you make, David, esa es esta de más, David, do you make reports? Minor, muy bien, esa pregunta clásica, muy buena, bien hecha. What time do you wake up? Vamos. What time do you leave work? Perfecto, que es la clásica de qué horas te vas del trabajo, ¿verdad? Vamos. Brian Alessandro, todavía no tiene audio, Alessandro. ¿Cómo estamos con el audio? Usted me dijo que iba a estar solo de oyente. No, sí.
Recuerdo eso. Vale. Vamos a hacer algo entonces, Alessandro. Déjeme ver. Yes, okay. Let me see something then. Daniel Enrique. Daniel Enrique Hernández Hercules. Daniel, hello. Ah, todos. Did you want to work? Do you? Todavía usemos do you, Daniel. Do you want to work? ¿Quieres trabajar? Daniel, solo para decirle, a usted le corresponde estar hoy. Usted fue el ganador de la lotería del día de hoy. ¿Y eso qué es, teacher? Todos tienen derecho a 10 minutos después de clases en los cuales me pueden hacer cualquier pregunta, obviamente relacionada con el tema, ¿verdad? Para apoyarlos en algún problema. Ok, Daniel, así es que le informo que usted después de las 10 tiene 10 minutos extra. Do you want to work? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los demás? Vamos, vamos, se me quedaron. What time do you take your dinner? Good. Mm-hmm. Sorry, it's lunch. Whatever, Oscar, what time do you take your lunch? It's okay. Lunch, dinner, breakfast, break. Lo mismo, la pregunta está bien. Ahí solo cambio el tiempo en el que como. ¿Ok? Va, dejemos la parte aquí escrita. Vámonos a la parte oral. Thank you. What time do you go to buy tortillas? Hey, good. Vamos a la parte oral. What days do you prepare tax returns? Okay. What day? Oh, what time? What days? ¿Qué días? ¿O qué día? Muy bien. Vamos, dejemos la parte escrita. Jaycee, una cosa que haga, ya sea mensual, anual, necesito una oración de algo que usted haga en su trabajo y me dice si lo hace mensual, anual, qué sé yo, o cada lustro, no sé. ¿Ok? Jaycee. I prepare tax return monthly. Excellent, good. Yvonne. I organize meeting once a day. Excellent. Once a day. Good. Néstor, Guatemala. Sorry. Don't worry. Skip y la prepara. Si quiere le doy espacio y la prepara, Néstor. Ok. Va. Estela Abigail. I don't know what happened to her. Oscar Rodriguez. Yes, teacher. I got a work weekly. Okay, good. Thank you. Lupita. I go shopping every week. Well, good. You have money. Very good. Thank you. Edwin Escobar. Aha, yes, Lupita, good. I go to carrera de carros, ¿cómo sería, teacher? Car racer, fin de semana. Every weekend. Good, Edwin. Minor. I calls clients every Friday. Sorry, again? I call clients every Friday. I call clients. Me imagino que eso es, que llama a los clientes, sí, ¿verdad? Yes. I call clients every Friday. Good. Tatiana?
In my work, I prepare a monthly meeting. Okay, good. In my work, I prepare a monthly meeting. Excellent. Daniel Hercules, the rain is coming here. Oh, okay, Oscar Flores. Daniel, good. Okay. I organize documents every day. Sorry again, sí entendí every day, pero por favor. I organize my account document every day. Ah, va. I organize. 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 Sorry. Exactly. My accountant document. My accountant documents. Yeah, good. Erika, thank you. Ya abrí el micrófono. Thank you, Daniel. Hi, Erika. Remit to the bank every day. Again, please, sorry, que no lo entendí muy bien. Remit to the bank every day. Ah, I remit to the bank every day. Very good. Thank you. Débora. Yes, pues no puede hablar, va, escríbame entonces, Débora. David. I prepare inventory reports every week. Very good. Me llega, qué bien lo hicieron. Claps for you. Good, claps for you. So, I visit my family every weekend. Good, Débora. Teacher, retirar. Okay, JC, I got it. But veamos entonces. Any question about this topic? ¿Alguna pregunta sobre este tema? No. So, well, again, I mean, vamos a ir rápido otra vez. Entonces, hoy piensa en algo que su compañero o colega de trabajo, ¿cómo se dice? Días de la semana. Ah, no, I'm talking about me. ¿Qué pasó? Oh, nadie habló de mí. Ninguno habló de mí. Teacher, ¿cómo se dice días de la semana? Ok. Días de la semana, weekdays. Weekdays. Weekdays, día de la semana, weekdays. Rápido, entonces, lo último, escriba algo que hace su compañero, colega, su jefe, no sé, diariamente, mensualmente, él o ella con nombre, ella prepara documentos diariamente, no sé, rápido, al chat, fast, as soon as possible, ASAP. What is ASAP? As soon as possible. As soon. Sorry, soon. Yvonne attends. Vamos, Oscar. Todavía attends. ¿Verdad, Oscar? Attends. Ajá, excelente. Tatiana, she sends. David, my coworker, helps. Exactly. Tatiana sends. Nestor, she sends document. Very good. Ajá, vamos. Y los demás. What about the others? Current dispatches. Good, Yvonne. Exactly, David Mendez, helps. Vamos. Let's go. Come on, guys. Don't let me alone. Vamos escribiendo todos los que no han escrito. Me faltan. My boss only sends... ¿Qué, Alessandro? Solo envía. Pero está bien, pero le tuvo que haber puesto sends. My coworker, minor, ¿qué pasó con la S minor? My coworker creates. Y se pone OnlyFans. Come on, Oscar. Lo van a leer los jefes y después van a decir que les estoy enseñando. My God.
Niños, no lean eso. No lean el último comentario, por favor, niños. I've been both. Ah, vamos, niños. Forget that one. My coworker creates, yeah. He, ¿qué es provisioning expenses, Erika, para ser exacto? Maybe provides. Ajá, provides, quizás proveer, o es almacenar. Stores, es el verbo stores, Erika. Provisionar el gasto. ¿Cómo podría decir? Makes budget, quizás. ¿Hace presupuesto? No, no es eso. Sí, ajá. Makes budget. Vamos, y los demás que se me han dormido, ¿dónde están? Ya faltan unos minutos para que les cante, niños. Ya saben que les voy a cantar, ¿verdad? Close your eyes, pero todavía no. Ok, makes budget. ¿Qué más? Vamos a los demás. Los demás, escribamos, por favor. Yo se los corrijo y les digo aquí para que no se nos olvide. Ya ven cómo, ya cuando empezamos a escribir, hablado se nos olvida y escrito también se nos olvida esa pequeña S. ¿Es importante, profesor? Sí, es importante. Ok. Ay, los demás ya no quisieron escribir. Ya sé. Creo que todos tienen la cámara apagada porque se me están durmiendo. Solo Ivona tiene ahí encendida todavía para decir, estoy despierta. Los demás ahí están así. Y ya escribiendo con lo último. The last strong, ok. Daniel. Daniel, porque se tiene que quedar, ya ni modo, tiene que estar todavía despierto. Teacher. Tell me, Tatiana. No sé si podría como recapitular, creo que la mayoría tuvimos ese error con la S. S. Sí. ¿Cuándo se tiene que ir agregada, teacher? Ah, ¿cuándo va en tercera persona? Ahorita lo muestro. Déjenme, les comparto un poquito para recapitular eso. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Ahorita se los comparto un poquito. Dice, ¿qué dice? Chat, ya veré. Chat, ¿qué dice? ¿Qué decía? He, she, and it. Exacto, Lupita. Para he, she, and it. Ahora, el punto es que ven lo que usted, ven lo que ha hecho aquí el manual. El manual ya no ha puesto aquí ni he ni she, sino que ha puesto Dominic. ¿Por qué? Porque Dominic en este caso sería una tercera persona. ¿Ah? Entonces, obviamente, cuando se escribo sobre él, debo de agregar S o ES. Es decir, por eso les pedí que escribieran sobre un compañero. Es decir, si los explico así, decir el plural de la primera persona, el singular de la primera persona, que es el singular, o sea, que hay que entender, digamos, cabal, va a terceras personas, primera persona, y lo que decía Oscar, que en el plural no se agrega. ¿Ah? Pero a veces la diferencia, vaya, por ejemplo acá, my coworker sends, creo que sería, no, aquí sería sends. ¿Por qué sería sends? Acá sí es sends. ¿Por qué es sends? Veamos, ¿por qué es sends? Porque my coworker es él. Ese es el detalle que a veces no, ya cuando digamos, cuando vemos el he, sí, pero cuando ya decimos David, ¿quién es? Él. Yvonne, ¿quién es? Ella. Entonces debo de poner esas terceras personas. ¿Ok? Debo de agregar esa S. Ah, vive una S al final de coworker. Sí, por eso es, porque my, no de coworker, sino del verbo. Coworker no va a decir my coworkers. Ahora, si dice my coworkers, quiero ver y reviso,
Ah, no, pero aquí dice my coworker. Si es my coworker, es solo él o ella, cualquiera de los dos. Entonces debo decir since. Pero si yo dijera my coworkers, entonces sí debo decir since. ¿Por qué? Porque my coworker sería singular, pero my coworkers sería plural. ¿Mm? No sé si aclaro con eso la duda o hay alguna otra pregunta. Tatiana. Oscar. Yes. Okay. A ver si mañana hago una recapitulación otra vez, alguna, voy a, ya que usted lo menciona. Ah, va. Mañana, aunque está acá, voy a tratar de meter una lámina con una explicación un poco así para que lo tengamos un poco claro. Tienen mi palabra. ¿Ok? Por lo demás, niños, now you can close your eyes and go to your bed. Darling. Bye. Bye, guys. See ya. Good night. Bye. Few exercises. Bye, everybody. Los veo a la misma hora. Bye. Good night. Hey. Bye. Solo Daniel. I mean, I told you, no, Daniel? Yeah. You have to stay. Just 10 minutes less because we have finished a little bit late. Good night. Bye. Good night. Good night. Eso sí lo oyeron todos, el good night así de despedida. Everybody listen to. Okay, Mr. Daniel, tell me, how can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? In my pronunciation. In your pronunciation. This is my problem. Yes, okay. Because I don't practice for a long time. I don't know. I mean, the method that I recommend, o el método que yo recomiendo, es el que yo usé. ¿Y cuál es el que usted usó, profesor? Oír música, luego tratar de cantarla. ¿Ah? Pero el problema a veces es que, digamos, si a uno le gusta, la quiere cantar de una sola vez. Por lo menos debo de oírla una, dos o tres veces sin cantarla, solo oyéndola. Luego debería de distinguir las palabras que no comprendo auditivamente. Y ya después, cuando tengo todo eso, ya entonces empiezo acá. Eso me va a dar mucha pronunciación. Lo que yo hago, como les digo, cuando ya los mando a dormir, ustedes me oyen. Close your eyes. Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Or am I only dreaming? Porque eso me va a dar pronunciación. Digamos, si yo empiezo, las oigo, veo por lo menos las letras en inglés. No la busque en español. El problema de nosotros es que queremos saber a veces qué dice. Por lo menos para el caso de pronunciar con saber, por lo menos, cómo va la letra en inglés. Y ya yo la oigo, si puedo buscar la letra y voy tratando. Vale, pongámosle en otras palabras, lo que hacen a veces en el karaoke. El karaoke es algo que le puede ayudar a la pronunciación. Primero oigo a usted y luego pues ya luego pongo en karaoke y trato de seguir por lo menos las, ¿qué? Las palabras y su pronunciación. ¿Por qué? Porque eso me va a dar a mí por lo menos una similar pronunciación. Como le digo, hay un montón. Yo, no es que yo así le esté haciendo comercial a nadie, pero recomiendo música de los 70, 80, 90. Bien. Si a usted le gusta otra, está bien. Mira, a mí me gusta, puede poner un caso, mira, a mí me gusta Britney Spears, está bien, digamos. Pero el detalle es, hey, come on, I'm just saying an example, I mean, estoy diciendo un ejemplo. I don't know. Are you joking? Yo no sé si le gusta Britney Spears, Christina Aguilera, los Backstreet Boys, I mean. Pero,
a veces esa música es más muy, ¿qué? Muy corrido el inglés. Es como que usted dijera, voy a poner otro ejemplo. Mire, profesora, me gusta el rap, usted quiera. Y empieza así como con Gangsta Paradise. O sea, usted empieza money and the power, power and the money. O sea, el inglés es muy, primero que es muy slang y es muy veloz para pronunciarlo. Por eso es de que yo recomiendo, ya dije música así como la de Roxette, creo que se llama la muchacha la que estaba cantando, Europa, de esos grupos, pues, canciones, ya he dicho como She Likes the Wind, I mean, Harry, Stand By Me, entre otras, porque las oigo, las veo. Y por último también, si estoy claro, me voy a un diccionario, yo recomiendo Word Reference, que es como un diccionario y ahí tiene el audio, usted le da y él tiene hasta las pronunciaciones de como de 5 países que hablan inglés, australiano, Reino Unido, Belice, otro. Obviamente nosotros nos debemos de ir al inglés americano, porque es el que más, ¿cómo se llama? Dije, que más va a usar. What is the name? Word Reference. Sorry. Lo pongo en el chat ahorita. De hecho, quiero ver, lástima que no sé si tengo el, voy a ver si busco el enlace para ponerle el enlace. I really need to learn, cause we're living in a world full. Ahí está. Breaking us down, when they all should let us live. Ahí está. Entonces, en esa. Estoy copiando y guardando una sola vez. Vaya, no se preocupe, dele. La baja, la pueden dar en su teléfono también. Y ahí, pues, quiero ver si medio le puedo mostrar la interfaz, por lo menos para que la vea. Por ejemplo, aquí está, mire. Veamos, solo que no sé qué tengo. Es en español, veamos. Y así, English definition in my case. Veamos, esta es una palabra que uso. Va, mire, y acá le doy. Literature. Literature. Y acá, si ya le doy, dice, mire, Jamaican, US Southern, Scottish, Irish, Yorkshire. O sea, los diferentes acentos. Obviamente, para nuestro caso, como le digo, US es como el más adecuado, ¿verdad? Que es el inglés norteamericano. Y aquí dice. Literature. Literature. Ah, entonces, eso es Daniel como lo mejor, sí. Y aún, por ejemplo, déjeme ver alguna otra. Y dice esa, mire, hay otra que esta es solo para pronunciación. Esta es solo para pronunciación. Es solo para la pronunciación. Y es esta. La voy a brindar también. Este otro enlace. Este es solo pronunciación, howyeysay.com. Ese es un enlace igual, ese es solo de pronunciación. El primero es un diccionario, este digamos que es un diccionario fonético puro. Ahí le sale cómo se pronuncia. En la otra va a encontrar definiciones, cómo se usa, conjugaciones y todo, es un diccionario. En la siguiente solo el audio, o sea, cómo, how do you say that one, ¿ok? Ok. Ya lo tengo. Vale. Entonces, eso es. Si tiene mi consejo, como le digo, oiga música aún en el trabajo, de vez en cuando, un audífono, si le permiten, la oye. Voy a decir algo así como, ¿qué pasa con la música que nosotros tenemos en español? Después de oírla varias veces, ya usted en automático la canta. ¿Sí o no? Chévere. Sí, tiene razón. Ah, pues vale, lo mismo. Algunas cosas, sí. Usted después en automático usted dice que estoy cantando, pero ya le va a salir y va a entender. Ok. I don't know if you have any other question, Daniel. Si tiene alguna otra pregunta.
Quiero ver con los las tareas. Como yo no me pude conectar el día de ayer, fue un inconveniente. Entonces. Antier fue. Ayer estaba escuchando que ya. Ah, perdón, no es cierto. Estaba escuchando que ya las habían subido. Sí, de hecho, las tareas se cargan a diario después de la clase, digamos. Aún ya a veces antes ya están las tareas. Ay, no sé si le enviaron un enlace de un correo y ahí dice URL de la plataforma, accesa a la plataforma y ahí van las tareas. Ok, y está que no, porque yo vi como que habían varias ahí excepciones. No, se habilita. Sí, de hecho hay varias, pero, y es más, a veces se cargan hasta todas las de la unidad, pero yo sugiero que las vayan haciendo una por una, porque a veces la gente si las hace todas, puede equivocarse y sale mal la nota. Entonces lo mejor es hacerlas a diario. Ok. Y el video va a quedar grabado entonces, ¿verdad? Ahí mismo donde puede ir a ver las tareas, ahí mismo están grabados los videos de la primera clase, de esta clase. Ok. Y el otro, otra cosa, vi que habíamos compartido un documento. Ese documento no es para la clase. Yo lo mando para que trabajen en la clase, para que tengan una guía, por así decirlo. Y ya después les queda a ustedes. Ustedes pueden usarlo una y otra vez, hacer, imprimirlo si quieren y resolverlo. O sea, es suyo ya. Ok, chévere. Solamente sería eso. Ok, mister. Have a good night. See you tomorrow. Good okay? night. See you tomorrow. Bye. Bye.